Hola, ¿qué tal? Yo soy Noise y el día de hoy vamos a jugar un poco con nuestra Wavetable para crear este tipo de leads tipo glitchy. Suscríbete. Y primero que nada, me gustaría aclarar que este video es un poco avanzado. Si tú no tienes ningún conocimiento acerca de síntesis, tampoco te digo que no lo veas. Al final, así es como podemos aprender poco a poco, ir experimentando. Y este video es solamente un ejemplo de lo que puedes hacer con tu Wavetable. Sin más que decir, vamos a darle. Bueno, lo primero que hay que hacer es abrir un canal MIDI. Nos vamos a instrumentos y vamos a escoger nuestra Wavetable, nuestra queridísima Wavetable, y vamos a expandir su visualización completa. Esta visualización nos va a permitir ser más detallistas a la hora de hacer cualquier movimiento, y pues tenemos todo un poco más a la mano. Voy a poner en cero todos los envolventes. Lo primero que hay que buscar es una forma de onda que nos guste. En este caso, yo ya tengo escogida esta de Dubstep Organ, que suena de esta forma. Y vamos a buscar también una en el oscilador 2. Prendemos el oscilador 2. Y en este caso, igual yo ya tengo alguna favorita por ahí. Aquí es importante buscar dos tipos de forma de onda que pues se complementen bastante bien, ¿no? Algo que tenemos que hacer también es cómo se van a modular una a otra. Entonces, aquí, por decir, al oscilador 1 me interesa que sea en FM. En el oscilador 2 me interesa que sea modern. Esto realmente lo hago yo porque eso es algo que me gusta cómo suena, pero realmente tú puedes escoger cualquier modalidad, y se trata de que al final pues tú experimentes con el sonido que quieras lograr, ¿no? Ahora, si se dan cuenta, pues suena muy bien a la hora que movemos aquí el position, pero en vez de estar dibujando automatizaciones y todo ese tipo de cosas, lo que vamos a hacer es, como si tuviéramos un brazo extra, vamos a buscar aquí en el Max for Life un LFO, que va a ser como nuestros robotcitos ahí que vamos a tener. Vamos a hacer dos LFO. Uno lo vamos a llamar Sign, el otro lo vamos a llamar Random. Lo vamos a cambiar a Random y vamos a ponerlo a tiempo con el track, con el tempo que estamos trabajando de nuestra canción. Y me interesa que este Random sea tenga unas automatizaciones mucho más rápidas, ¿no? que las que están ya por default. Entonces los vamos a poner aquí en un cuarto. Un cuarto quiere decir que cada tiempo va a tener una modulación diferente, ¿no? En el caso de Sign me interesa lo contrario, me interesa que sea una modulación mucho más sutil. Vamos a ponerla a tiempo y vamos a escoger un ritmo mucho más lento, que en este caso lo voy a dejar de un compás. Si se dan cuenta, ahí ya la modulación es mucho más larga. Y aquí hay algo interesante, este Deft. Con el Deft tú vas a controlar a partir de cuándo empieza y cuándo termina nuestra modulación, ¿no? Si se dan cuenta, aquí ya la modulación es mucho más sutil. Pero en vez de hacerla desde aquí, esto lo vamos a dejar en 100 y lo vamos a hacer desde esta matrix, ya que así podemos controlar cada mapeado que hayamos hecho, ¿no? En este caso voy a mapear el oscilador 1, la posición de onda. Ahí tenemos ya un movimiento, si se dan cuenta. Y me interesa que no llegue de 0 a 100, sino que llegue quizá, que no llegue a 0, que esté por ahí, vamos a dejarlo un poco por la mitad, y que tampoco llegue a 100, vamos a ponerla por ahí a 80, y si se dan cuenta, ya tenemos un rango mucho más, más corto, ¿no? De movimiento. Lo mismo vamos a hacer con el oscilador 2. Vamos a mapear la posición de onda. Ahí ya tenemos el movimiento y vamos a buscar también algún punto interesante. Voy a tocar un poco para ir modulándolo y adecuándolo a lo que queremos lograr. Bien,
Me agrada el sonido. Y ahora lo que me interesa es que también tenga mucho más movimiento esto, ¿no? Cada que yo toque una nota, quiero que tenga un poco de ataque. Quiero lograr un sonido más percutivo. Entonces, aquí con los envolventes que ya vienen incluidos en el Max for Life, si tú tocas un parámetro, como por decir, la posición de onda, que es lo que ya estamos modulando, también aquí en la matrix de la wavetable nos va a aparecer seleccionado todo lo que vayamos clicando, ¿no? Si yo clico aquí en Amount, me va a aparecer Amount, ¿no? Entonces, quiero modular un poco más todavía la posición de la onda y le voy a dar al envolvente 2. El envolvente 2 es este y con esto lo vamos a controlar. Si se dan cuenta, ahora que presiono una nota, pues vamos a tener un movimiento con más ataque. Ahí ya tenemos pues un movimiento más percutivo. Y lo mismo vamos a hacer aquí con el format. Le voy a dar clic ahí a la posición de la onda del oscilador 2. Y a este lo voy a mandar al envolvente 3, que sería este, ¿no? Y va a pasar lo mismo. Ya tiene más ataque, ¿no? Ahora, me interesa que tenga muchos más, más texturas. Queremos lograr algo como glitch, que todo el tiempo esté cambiando. Entonces, vamos a, con el LFO Random, vamos a mapear nuestro amount del FM. Y si se dan cuenta, ahora ya va a estar cambiando nuestra forma de onda constantemente. Y pues lo mismo, ¿no? Vamos a poder modificar nuestro mínimo, máximo, al gusto que queramos cada quien, ¿no? Vamos a mapear también el amount aquí del modern. No quiero que llegue a cero. Quiero que se mantenga ahí un poco. Y también lo mismo con el oscilador 1, ¿no? Tampoco que llegue a 100, que llegue un poquito menos. Y listo. De esa forma, pues ya empieza a sonar así. Ok. Ahora, siguiente paso va a ser secuenciar este sonido, empezar a secuenciarlo. Y para eso vamos a ocupar el monosequencer de Max for Life. Igual, si no lo tienes, pues lo vas a tener que descargar. Con esto vamos a lograr que nuestro sonido, pues, bueno, nuestra máquina esté hablando todo el tiempo prácticamente, ¿no? Cuando le demos play. Este monosequencer solamente funciona en el momento en el que nosotros le damos play. Así que voy a darle en solo al canal en el que estoy trabajando para no escucharlo con todo y el track. Y voy a hacer algunos cambios aquí. Aquí tenemos el pitch. Tenemos en qué octava vamos a trabajar, tenemos la duración, es decir, qué tanto dura cada nota. Y pues aquí tenemos todo nuestro secuenciador. Aquí lo que hay que hacer de inicio es darle random aquí al fill. Quiere decir que estas son las notas que pues van a sonar. Va a empezar de aquí hasta aquí, son 16 notas, va a tener algunos silencios, pero me interesa que en realidad todo esté en random y que no se repita y que no sea un loop constante, ¿no? Sino que de repente el secuenciador inicie por aquí y después la siguiente nota va a aparecer por acá, etcétera. Entonces así vamos a tener como un mejor glitch, ¿no? Aquí en duración también me interesa tenerlo en random. Y vamos a darle random por acá. Entonces automáticamente ya te dibuja ahí pues un tipo de notas, ¿no? Ahora nos vamos aquí a octava y va a pasar lo mismo. Pero aquí me interesa un poco que sea un sonido más grave. Entonces primero le voy a bajar dos octavas y después le voy a dar random. Y aquí pues nosotros ya podemos pues detallar un poquito todo esto, ¿no? Vamos a dejarlo así, vamos a darle una pequeña variante. Vamos a dejar una así. Y el pitch es donde vamos a afinar nosotros pues en qué nota estamos trabajando. En mi caso, mi track está en fa.
Y esto por default ya viene en do. Entonces vamos a do sostenido, re, re sostenido, mi, fa. Ahí estamos todas las notas en fa. Y como, bueno, en mi caso me gusta ocupar una segunda menor, ya que eso hace que la melodía sea un poco más oscura. Si tú quieres lograr un sonido pues más darketón, vas a ocupar una segunda menor y también una quinta disminuida, en este caso sería así. Y pues bueno, realmente eso sería todo aquí en el monosequencer. Ya nada más es cosa de que todo esté en random. Aquí también random, duración ya está en random, y también por acá. Entonces, a la hora que nosotros le demos play, esto va a empezar a ya hablar solito, ¿no? Este es nuestro siguiente robot que nos va a ayudar a crear música con la computadora, ¿no? Entonces, vamos a escuchar un poco. Voy a ir afinando un poco los parámetros para que suene como lo que estoy buscando. Entonces, pues bueno, a ver. Me parece que va por buen camino. Entonces, lo siguiente va a ser jugar un poco con el decay. Si se dieron cuenta, pues bajé un poco el release también para que pues el sonido fuera un poco seco y que no tuviera una terminación todo el tiempo ahí con que tenga cola. Entonces, ahora vamos aquí al decay y vamos a mapearlo con el random. Me interesa que también se esté moviendo el decay, ¿no? De esa forma, pues vamos a tener diferentes frases. Si se dan cuenta, llega a cero y eso es algo que no quiero. Y también llega al 100%. Entonces aquí nosotros de nuevo vamos a controlar a partir de dónde es el mínimo. Y en este caso quiero que el mínimo sea en 30. Y el máximo sea, podría ser en 75 por ahí. Un poquito así. Me parece que ahí está bien. Y vamos a escuchar cómo empieza a sonar esto. Perfecto, me gusta bastante. Y ahora vamos a empezar como a darle un poco más de detalle a nuestro sonido. También podemos jugar con nuestros filtros que tenemos ya por aquí activados en la wavetable. Y vamos a tocar aquí en frecuencia. Y lo voy a mandar, ahora vamos a ocupar a los LFO que ya vienen aquí internos en la wavetable. Y lo que voy a hacer es, me voy aquí, lo voy a poner a tiempo. Y voy a ponerlo en random igual, va a estar en un octavo, me agrada. Y vamos a darle eso para que esto se esté moviendo. Pues lo tocamos y nos vamos aquí a la matrix, al LFO2. Aquí está el LFO2. Y le vamos a dar ese movimiento. Esto lógicamente va a actuar conforme las notas vayan sonando, ¿no? De esta forma. Ok, me interesa que tampoco llegue tan atrás, o sea, que no esté tan abierto el mínimo y el máximo de aquí de la frecuencia. Entonces, eso lo vamos a hacer aquí. En el amount le vamos a bajar un poquito, entonces va a ser más útil la modulación, la automatización, ¿no? Vamos a cerrarlo un poco más, así. Y pues escuchemos, ¿no? Bien,
Si se dieron cuenta, ahora también le agregué este mismo random del LFO2 al siguiente paso. Podemos darle una característica distinta a nuestro sonido con el glide. Primero vamos a apretar aquí en mono y el glide lo que va a hacer es unir las notas para que pues tengan como un bend, ¿no? Ahí van a tener un bend. Escuchen un poco cómo empieza a sonar, ¿no? Bueno, ahí al parecer ya suena bastante bien. Si se dieron cuenta, también convertí el sonido en estéreo. Tiene tres voces, es decir que de alguna forma tengo dos voces distintas en cada lado y una en medio. Esto pues realmente es opcional. Tú puedes hacerlo en mono o como gustes. En este caso a mí me gusta bastante dejarlo en estéreo. Como que abarca un poquito y tiene más presencia dentro de nuestra mezcla. Creo que por el momento ya es todo en este caso, pero ahora podemos hacer pues un poco más de locura aquí con algunos efectos. Vamos a ocupar un reverb. Le voy a cortar, si está bien, que corte un poco de agudos, que sea un reverb medio. Sí que sea un poco largo. Vamos a detallarlo un poquito aquí, ecualizarlo, y vamos a mapear este dry width para que no todas las notas tengan reverb, solo algunas. Esto lo que va a hacer es que las frases tengan un poco más de profundidad y que no sean tan estáticas, ¿no? Y ahí es donde empieza el glitch. Vamos a mapear el dry width con el random. Si se dan cuenta, ya hay un random, pero no quiero que sea tampoco que no pase incluso de 50 o hasta menos. Vamos a dejarlo ahí en 36. Si se dan cuenta, ya no pasa más de 36, se queda ahí y esto empieza a sonar de la siguiente forma. Si se dan cuenta, hay algunas notas que ya tienen que caen y tienen reverb, lo que hace que tenga pues un poco más de juego nuestra conversación aquí, ¿no? Ahora lo que vamos a hacer es otros efectos. En realidad ya ahí es algo creativo. En este caso yo voy a poner el erosion. Es muy parecido al Redux, lo que hace es añadir un armónico. Y aquí tú puedes escoger en qué frecuencia va a aparecer este armónico. Esto lo que va a ayudar es como a darle cierta presencia a tu sonido. Lo que voy a hacer es igual, vamos a jugar un poco aquí con el random. Vamos a mapear esto de frecuencia. Si se dan cuenta, ya se está moviendo todo el tiempo. Y también vamos a mapear el amount. Y ahora sí ya tenemos un movimiento pues continuo, ¿no? No quiero que llegue hasta arriba, que no llegue a 100, tampoco la frecuencia, tampoco que llegue a 0, que se mantenga un poco ahí en medio, y el amount, pues sí me interesa que esté un poquito presente, ¿no? Si se dan cuenta, ahí ya hay un movimiento. Entonces esto pues suena más o menos así. Y ya empieza a sonar bastante interesante esto, ¿no? Ahora, el último paso sería agregar un delay.
Digo, todo esto en realidad ya es más de creatividad. Tú puedes añadir cualquier efecto. Esto es un ejemplo. Al final de cuentas, tú vas a poder poner cualquier tipo de efecto y modularlo como tú quieras, jugar con él. En este caso, el delay yo solo lo quiero como un poco como robot. Es decir, no va a ser un delay largo, va a ser un delay corto que le dé como... pues como si rebotara de repente en una pared, ¿no? Voy a dejarlo aquí, cortito. Vamos a bajar el feedback, que no esté tan presente. Y vamos a mapear el dry width una vez más. Y lo vamos a poner que no pase de 50. Vamos a ponerlo por ahí. Incluso menos. Vamos a dejarlo por ahí. Y esto suena así. Ahora, ya suena bastante bien, solo quiero como expandir un poco pues el rango de sonido que tengo. Entonces vamos a bajar aquí una octava, vamos a bajar la octava del oscilador 1 y vamos a dejar esta ahí en cero. Pero me interesa que de repente pues también se esté moviendo en octavas. Eso ya está pasando aquí en el monosequencer. Si se dan cuenta, hay algunas octavas pues más altas y otras más bajas. Pero también vamos a jugar un poco con este LFO que tenemos aquí, que no lo hemos ocupado. Lo voy a poner en Square. Y vamos a intentar que pase de menos 12 a 0, ¿no? Que esté haciendo ese movimiento. Para eso, obviamente, al presionar aquí, recuerden que aquí nuestra matrix nos va a mostrar pues ya seleccionado, ¿no? Entonces ahora lo voy a mandar al LFO1 y aquí, si se dan cuenta, si doy a menos a todo me va a mostrar a menos 24. Eso quiere decir que va a bajar 24 semitonos, que serían 2 octavas. Lo que quiero es que baje a 12. Vamos a hacerlo así. Así me parece bastante bien. Y lo mismo voy a hacer con el pitch de este oscilador. Voy a seleccionarlo. Lo voy a mandar hasta 12. Ahí. Y vamos a seleccionar un rate de este LFO. Lo vamos a dejar en... vamos a dejarlo en un cuarto igual, que vaya cambiando cada cuarto, ¿no? Entonces ya ahora vamos a tener un rango mucho más más grande de octavas, y de esa manera pues ya vamos a poder como tener todo el espacio de leads ocupados, ¿no? Y pues después vamos a poder empezar a jugar ya con nuestras diferentes formas de onda. Ahora le voy a dar play junto con el track. Voy a apagar ya está apagado todo, nada más está la base y las percusiones, y vamos a dejar vamos a ir modulando y jugando un poco con nuestro wavetable, y pues ya al final tú puedes ir grabando todo esto que vas llameando, y de esa forma pues ya creas tu conversación. Esto ya lo tengo apagado, entonces vamos a darle play junto con el track. Vamos a bajarle un poquito aquí a la wavetable y vamos a empezar a jugar un poquito.